Continuando con la información, se dará inicio a los Juegos Comunales en el municipio. Ya todo está preparado para este gran evento. Los Juegos Comunales representan la integración del municipio gracias al deporte, en donde los corregimientos y veredas se unen con el casco urbano para disfrutar en una sana convivencia de los torneos deportivos que se llevan anualmente en el municipio con el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá y DERF. Bueno, actividades tenemos muchas, tenemos el Urban Fest, igualmente pues la reactivación de la Copa Ciudad Jardín, que ya estamos en la parte final dentro de unas categorías y vamos a iniciar las categorías más de los chicos más grandes. Y también pues se nos vienen los Juegos Comunales, también los Juegos de la Alcaldía, de los empleados públicos. Y pues los Juegos Comunales, ayer ya realizamos el último sorteo de una comuna y ya teniendo todo, pues ya estamos esperando que se dé la contratación del juzgamiento y posiblemente la otra semana, Dios mediante, estaremos dando inicio a la actividad deportiva dentro de la comunidad de estos Juegos Comunales. ¿Cómo se realizó el sorteo para estos Juegos? Bueno, fue una petición de las diferentes comunas, de los mismos miembros de asojuntas, que ellos mismos realizarían los sorteos y los grupos para la participación de estos juegos. Solo una comuna pues nos pidió a nosotros que lo hiciéramos y nosotros con mucho gusto lo realizamos. Y pues hay que entender que también algunos líderes pues con gran esfuerzo recogen la documentación, las planillas, todo esto, y pues la gente es un poco lenta en este sentido, por eso la demora. Y pues gracias a Dios ya culminamos ese proceso, vamos a hacer una última reunión y arrancar los juegos. ¿Podríamos estar pasando reportes de cómo van los Juegos Comunales cuando inicien? Claro, con muchísimo gusto, sí señor. Nosotros estaremos enviando los respectivos reportes porque pues se van a jugar en las diferentes comunas para posteriormente hacer una fase municipal final. Por lotes en mal estado, la comunidad del barrio La Macarena se ha visto fuertemente afectada. Son varios los problemas que manifiestan tener los habitantes del barrio La Macarena, pero uno de los que más les preocupa es un lote que limita el sector con el barrio Obrero, el cual se encuentra descuidado y se ha convertido en basurero para algunos ciudadanos, atrayendo también así toda clase de insectos y roedores que afectan la salud de los residentes aledaños. Como en toda parte aquí en Fusagasugá, pues poseemos problemas de inseguridad, de servicios públicos que los elevaron por el extracto, de la comunidad inconforme, de así, situaciones que se presentan a diario. ¿Cuentan con Junta de Acción Comunal y Frente de Seguridad Ciudadana o Frente de Seguridad Ciudadana no hay? Nosotros estamos ejerciendo desde julio de este año la nueva junta y pues sí, hemos tenido la colaboración de la gente, pues hemos hecho varias asambleas ya y sí, la gente ya más o menos ha colaborado. No en su totalidad, porque pues se inscriben muchos y a la hora de las reuniones asisten pocos, pero sí se ha trabajado, sí se ha podido hacer algo así. ¿Y se ha mejorado la seguridad? Pues no totalmente. Aquí al frente, aquí en el barrio Obrero, pues ha habido brotes de inseguridad por ahí. Ha venido la policía, sí, también. Ha mejorado un poquito, pero falta. Zonas verdes, como están en el barrio. Zonas verdes, aquí al frente este basurero, mire, ustedes pueden hacer una tomita aquí, esto es, aquí es La Macarena y allá es El Obrero. Y mucho pasto, ya no pradean eso porque ya el municipio como que no le mete mano a eso. Nosotros nos ha tocado limpiar este cuadrito que hoy hay del pavimento. Y cantidad de ratas que se nos pasan por debajo de las puertas de allá para acá. En cuestión de cultura ciudadana, la gente tiene cuidado de las heces de sus mascotas, de sacar las basuras en el momento que es. Bueno, sí, la gente colabora con la sacada de las basuras y mascotas, y hay muchas que ensucian la calle. Eso sí, tremendo. Pero hay que sobrellevar las cosas porque toca. Vías, ¿cómo andan de vías? Las vías, aquí al frente del Salón Comunal tenemos una, del Salón Comunal de La Macarena, tenemos unos 100 metros aproximadamente que se está hundiendo el pavimento al frente del Salón Comunal de La Macarena. Hemos hecho ya peticiones al municipio, a la alcaldía, para que nos
colaboren con esto, porque ahí está muy maluca la vía, maluca, está la vía ahí, se está hundiendo esa parte. A continuación los dejo con el pronóstico del tiempo para el día de mañana, seguido de una pausa comercial.